Bueno, chicas, vamos a comenzar con este maquillaje y lo primero que estoy haciendo, hermosas, es colocar un poquito de polvo compacto. El que yo utilizo es el de Bisú en el número 7 Caramelo. No coloqué corrector ni tampoco voy a utilizar base de maquillaje. El primer color que voy a trabajar es este, que es el número 78 y es un amarillo intenso de Bisú. Ese va a ser nuestro primer color de transición. Este tono, hermosa, se ve súper intenso en la sombrita individual, pero a la hora que lo colocas es un color muy sutil, súper bonito que se ve en el día. Realmente, como pueden ver en la imagen, es hermoso este color. Sombra que vamos a utilizar, hermosas, es esta, que es el número 26 y es un marrón dorado. La voy a colocar con una brocha gordita, corta, en forma de lengua de gatito, y la vamos a colocar, chicas, en nuestro párpado móvil. Al mismo tiempo la vamos a ir difuminando y colocando de poco en poco. Como pueden ver, estas sombras de Bisú realmente son increíblemente pigmentadas, baratas, pigmentadas y súper buenas. Bien, chicas, ahora voy a tomar una brochita difuminadora limpia, no tiene nada de producto, y lo único que estoy haciendo es integrando estos colores para ya comenzar a enchinarme mis pestañas y colocar enseguida un poquito de máscara de pestañas. La máscara de pestañas, chicas, que utilizo es la de Level. Realmente esta máscara de pestañas es de las que mejor me funciona cuando no quiero utilizar pestañas postizas, como es ahorita en este momento, ya que por esta alergia que me dio realmente no las puedo utilizar ahorita. Vamos a delinear con este plumín de Bisú en el tono negro. Este delineador también es bueno y barato, como todos estos productos de Bisú. Chicas, ya terminamos con este maquillaje de ojos. Espero que les haya gustado mucho. Dios las bendiga, hermosas. Cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video.